Hola a todos, bienvenidos. Esto es Compacto Económico. Muchas gracias a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. Las nuevas propuestas del Instituto de Arte La Candelaria de la cooperativa Capiatá son los talleres y carrera de teatro. Carrera ofrece la ventaja que es una educación superior, que con el título uno sale profesor superior en el área que elija, ¿verdad? Y puede ser su profesión en el futuro. Y talleres un poquito más libre también, pero siempre son dictados por los mismos profesores. Así que trabajo e inversión garantizada para nuestros jóvenes de la cooperativa Capiatá, y los que quieran, también nuestras puertas están abiertas para recibir a los vecinos de esta comuna tan bella. Continúan los trabajos de la nueva sucursal de la cooperativa 8 de marzo en Ciudad del Este. La obra contará con 3 niveles. Está en plena construcción una gran obra similar a lo recientemente inaugurado, como fue la sucursal de Encarnación, de 3 niveles. El primer nivel va a estar direccionado para la atención al público, confortable, amplio, estacionamiento privado. El segundo nivel va a estar direccionado para el supermercado Santa Rosa Express. Y el tercer nivel para eventos sociales, capacitaciones. Es decir, que es una obra majestuosa lo que estamos haciendo en el corazón mismo de Ciudad del Este. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención. Call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Para celebrar el mes de la juventud con un fuerte compromiso social, la COOPEJAS prepara una importante jornada de arborización con instituciones muy importantes que beneficiarán a la sociedad en general. Conocemos el compromiso social que tiene la cooperativa, por ello en este mes de septiembre, mes de la juventud, queremos realizar una arborización urbana del distrito de Julián Augusto Saldívar, de tal manera involucrar a la juventud en general, sobre todo alumnos de diferentes instituciones educativas, de esa manera incentivar y concienciar a la sociedad al cuidado del medio ambiente, sobre todo lo importante de realizar las plantaciones de arbolitos en estos tiempos tan difíciles del calentamiento global. En los últimos tiempos, el sector industrial ganó terreno como destino de los créditos otorgados por cooperativas. Así nos informa el presidente del INCOP. Hubo un crecimiento muy bueno, que inclusive un crecimiento de más del 140% es destino al sector industrial. Quizás ese sea también un nicho donde hay que seguir al sector industrial, el apoyo financiero al sector industrial. Hay un crecimiento bueno también en micro, pequeña y mediana empresa. O sea, se nota allí el apoyo al microempresario que está teniendo el sector de cooperativa. Entonces eso habría que ir viendo cuál es el comportamiento desde el punto de vista de morosidad para seguir incentivando eso, ¿verdad? La cooperativa Ñembe celebra su aniversario con la inauguración de una nueva agencia en la ciudad de Ipané. La idea es satisfacer los requerimientos de asociados de la zona. Dentro de los programas por el mes aniversario de la cooperativa está también la de habilitar nuestra agencia nueva en la ciudad de Ipané, específicamente en el local del Shopping Luisito Nuevo. Es una agencia que lo habilitamos justamente porque sabemos de que en la zona de Ipané, Thompson especialmente, tenemos una cantidad importante de asociados. Y es una forma también de estar un poco más cerca de nuestra gente. La herramienta digital CU24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida.
Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Se realizó con éxito el Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, organizado por la ADEC de forma virtual. Dos días de programa intenso donde la gente nos dice, no sentimos el tiempo, pasaron volando las 3 horas y media de cada día y eso para nosotros es increíble, buenísimo. Y se lo debemos justamente a estos expositores, más de 20 expositores de nivel internacional de varios lugares del mundo que se han dado cita para entregarnos de una manera concisa buenas prácticas, contundentes, metodologías, casos de estudio y por sobre todo una mirada hacia la economía que se viene. Una economía que a veces nosotros decimos, no, eso va a tardar mucho, pero que nos impacta de una manera brutal dentro del plan de negocio de hoy. Porque para que nuestra empresa tenga futuro, hoy tenemos que tomar buenas decisiones. La Granja Coeyú promociona la vida sana por medio de sus productos, cosechados de forma natural y sin agroquímicos. Lo que nosotros buscamos siempre es darle opciones diferentes a la gente para que haga una comida diferente y no lo de tradicional, no lo de siempre. Estamos cansados de comer siempre la misma lechuga, la misma acelga, lo que nosotros buscamos es que tengan otras opciones. Tenemos, por ejemplo, tomate cherry chocolate, col de Bruselas, flores comestibles, brotes, rúcula salvaje, rúcula wasabi, rúcula morada, tenemos kale, que se le dicen en inglés, kobe, nabos, tenemos esa acelga morada, roja, acelga anaranjada y la verde, la tradicional. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. La Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales, APEP, visitó el hogar de una de sus socias para reconocer su desempeño y labor empresarial. Hoy día estamos en la casa de una de nuestras apreciadas socias. Ella ya es un ejemplo de vida para nosotras, es el grupo de Hija de Feliciana de Fariña. Le estamos acompañando el día de hoy, la junta directiva, es un encuentro, es uno de nuestros objetivos, de la unidad, de un encuentro social y por supuesto ella nos va a contar después sus experiencias en el ámbito empresarial y un poco de camaradería también, ya que estamos en el mes de la primavera, ese es nuestro objetivo el día de hoy. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. Esperamos contar con tu compañía mañana, aquí en Compacto Económico. Buen resto de jornada.